Gure herriak okupatu eta hilabete batzuetara, Urretxuk eta Zumarragak bi bombardaketa jasan zituzten. Urte hartako Santalutzi bigarrenean, hegazki batek Zumarragako plazan botatako bombek bi pertsona zoritu zituzten eta hainbat asto hil. Orduan, Zumarra bombardeuta, ariplo txiki batek, duzena bat bomba botatzitu. Gorrik jagoazan, txate zuen, Zumarrako Urretxuko bat zala, etorri zara egazki jortatik. Batzekin nuntzeren botabarreko leku hori. Zan, zentrala, Renfeko zentrala. Horik nahi zuen bota eta apuntore txarra zogertu bat. Eta bobo olea eroizian, iru. Beste iru, Zumarrako zurea ez di, nahi zuen karrila botan numai, zubila eta zan, aire erdin eroizian, eta bobo olea. Hor, eta gero aurra hor, Zumarrako plazan. 14 de diciembre, zara nindo, larra eta zen. Larra eta zen. Iroa, hola indian, eskubin, asio, jasutzea eta. Momentu hartzen zen bota, zazpia hasta jasutzen orduan. Bila hogen den ez neta bunda, bi minutin, marbege, bi hor. Da, aviona, zetorren, da, ahi zen zian, avion osti hori ere, bat zetorrepa. Da, esatzen esan, hagen dut beti gara. Da, ni, nien, ontzi ez unek jura, plazen erdi erdi nara bat gion, etxian ez zaren nien. Eta beste, akurtako, den da esatuta, eta izterra dut zen. Hane, barbar esatu, bombea. Bombeo, pido, da. Mi abuelo, como era sacristán, pues solía ir a la iglesia, tocaba pom, 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 para que todos iríamos a la torre. Es la misma iglesia de ahora. Como la torre tenía punta, que las balas, las bombas que resbalaban. Ajá. Y todos íbamos corriendo. Cayeron bombas. Sí. Y entonces, a ver, no existía lo que es el mercado ahora. Había una tapia de atrás que todo lo demás eran huertas. Allí había un pretil. Ajá. Y allí estaban los burros. Pues en esa tapia estaba todo lleno de hierros para, uh-huh, para los burros. Uh-huh. Pues allá cayó una bomba. Ajá. Y me mató a burros. Esto no te decía, además, lo tuta, gente de pasar, ya digo, no, no, esto, que hacen, etcétera. Da, ir un bat, esto, a causa de un. Sí, no, que esta resichula al buen. Han, plazako, Zumarrako plazan. Aztua eta gure ez niak hartzen zion, mm-hmm, mutil orduntz naparra zanura, izatez. Ari jankia ebaitzion. Ni horretzea ara banuken. Gero diede, ez nekin noa jota, zer bombardeoa. Eta noa jo, ez nekin da, bestan da, ondota. Beste emakuma bat, zer bai, gure erikitzen. Gure ara batzen, plaza eskilea eta tibera, plaza bagatzen aizela, bertzen jarriko zen. Gau, kenbitu gara eta. Gainan beste eta, lau asko eritu zitun. Lau asko, eritu batak hau. Está la vía de Lurola y hay un túnel, ahí hay un túnel. Y de eso no me acuerdo, pero cuando había bombas se metían todos ahí. Nos metíamos, yo de oírle a mi madre, cuando empezaban a bombardear en el Urola, en las vías, había así, allí nos metíamos debajo. Cuando tocaba la sirena, sí, que pasaban un montón de aviones que nos entraban todos los temblores, íbamos corriendo todos a meterlos. ¿Dónde Melitón? ¿Dónde Melitón? Corriendo a la cadena de Melitón. Saltaba el timeo, o reguido a ten, ametralladora, carrizo de luz. Unos nidos de ametralladora. Uno de ellos en Errazegoiko. Tiene un cacharro con una uralita arriba. Dos navarros cuidando aquello. Y el otro nido de ametralladores estaba arriba de nuestra casa. Queda arriba de Berriki.
cuando pasaba algún avión... Delante de la cocina sí. Teníamos Irimo y todavía estaba ta 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 ta. Mila beratzen dago eta mazazpigarrengo apirilaren batean berriz, Segundino Esnaola kaleko amabosgarren atariaren aurrean beste bomba bat bota zuten. Hiru pertsona hil zituzten orduan, Joni Kasio Etxeberria umea, Maria Konzezion Oiarzabal eta Facundo Osinalde. Eta gero beste bat, behiai, handi, beste, igual, eskia betea, berea, bi bat, ero itxuan, bomba hundi bat, estazion duen ero itxuan. Justan nioen kapitan bat, italianoa, hanka guztie, baina ia ebaita, eh? Ola, ikutetze zio mainola, Un batallón de italianos, quiero si estarían de refuerzo aquí o qué, o estarían descansando o qué, nos requisaron la fábrica nuestra. Pues yo como era chaval, y aquello era la fábrica nuestra, pues entramos allá como Pedro por su casa, y estaba allá. Pues estando yo allá en el patio, pasó un avión, y vi cómo caía una bomba. Y pensaba que aquella bomba iba para nosotros. Sin embargo, fue un poco tal, y ¿sabes dónde cayó? Donde apareció. Vengo maquillado, la vicenta ve a mí, canto, oh, foche, me voy a tener el plano. Son nuestros. Y vengo a tener, me cago en la hospeda, son nuestros. Tenéis, ves a quien se na, me pillan a sala de tal, lo rebotan sin $10,000. També té una gorreta, no havia ni gato. Són nostres, sí, són vostres. La bomba hori botes en ell. Pues solíamos bajar a jugar al portal y jugando allí con nosotros, que nos contábamos unos cuantos, cayó una bomba en el portal. Un avión que vino y que si se le cayó una bomba, que si no sé qué, y mató a una chica. ¿Viste que era alguno en cargo de la estación? Sí, haciendo recaos. Y cuando oyeron que ¡bum! Que ha sido una bomba que ha caído, ¿y dónde allí? ¡Oy, tu madre! Ana María ha ido por allí. Preocupada porque sabía que estaba por allí. Estuve hablando con la que murió, con aquella bomba que estaba a mi lado. Aquella le dio de esto y murió. Estábamos charlando allí. Y ahí cayó la bomba. El tío de esta Conchita era zapatero. Sí. Y ella vivía con ese tío. Sí. Y ahí cayó la bomba. Sí, sí, sí. Bueno, aquello repartió metralla a todo el mundo. Justo había salido yo de la casa esa. Sí, era así. Irunaka, pasa zien, nahi ardizain egon orduan, ostia, handi gaitu duen sakulako bombia. Bomba bat bota zuen, hemen, estazio ondoan, eta zapateri ezatuz, eta zapateroa bat hil zan. Ah, bai? Bai, ostia, italianoa, ostia, Palacio de Alberdi, han zion tropia, este nausik, italianoa. Eta comandante bateo, luego usted torra para Ponsola. La pobre esa Conchita, pues era muy de nosotros, éramos muy amigos de, en fin. Y mi padre enseguida, bueno, era mi padre. Venga, a casa. Nosotros dormiremos donde sea, pero ella va a estar allí. Y con su caja y todo, allí estuvo. Hubo militares para verle. Yo pensaba, ya venía. Todo decía, irimote, para ti, brunos, entonces. En el río siempre había un lavadero y luego había allí pues un arco y allí se metían cuando el bombardeo, no tenían otra. Cuando tocaban las sirenas nos parecía que estaba mejor Urretxu que Zumárraga, porque entraban de por ahí. Íbamos allí, todos allí, mi madre con 6 niños allí a refugiarnos a casa de la tía. Y unas mujeres ya hartas de que decían, baño muy que usaste. Berbinda, Seba, Hilda, India, claro, ya cansadas tanto bombardeo. Zapateri izan, eta zapateroa, zapata garrotasuna izala, motivo txobat egin, han iltzien biek. A mi vecino le mató al chaval, Jontxu Etxeberria, me acuerdo, Etxeberria era, le mató al niño. Cuando las bombas que se metían en el túnel ese debajo de la vía, pues ese, solía contar mi madre, que Jontxu se llamaba, que le dijo, pues yo también tengo una herida aquí, y que le bajaron los pantalones y tenía una herida así en el vientre. A mí traía esto, mañana esta ril, de repente, hartu, digo, no la pasó a suer,
Está hospitaleazo. Claro, aquí no había hospital ni nada, les llevaron al hospital de Legazpia. ¿Cómo que vimos? Como que sentimos la bomba. Ya no te digo, la que estaba a mi lado murió y yo me libré de casualidad. La chica más maja. Uy, qué guapa era. La Conchita, Conchita le decíamos nosotros. Tenía 20 y tantos años, 22, y aquella era nacionalista pura. Pura era. Pero para mí aquella bomba iba para nosotros. Para los italianos que estaban allá. Sí, la señorita son. O sea, o fallua, o esta era su satatzen, hori junko sala seguro estazioa. Estábamos en la calle, de miedo para subir arriba, y recuerdo que pasó un italiano, que decía jefe, y nos preguntó que, ¿tenéis miedo de subir a casa o así? Pues sí. Dice, no se preocupen. Subió él, miró, dice, vayan tranquilos, que no ha pasado nada. Son los que tenían que aterrizar en algún lado y tenían bombas y tenían que tirar. Y por todo el camino donde anduvieron ellos, tira, y coincidió en Zumárraga. Eso es nomás descargado, bomba. O sea, de, hemen botazo el mar, pero yo gaitzen genuen ya, sigo la garria de ti gaurra, naparra, este, aurrea, funciona. Ah, ok, ok. Aterrizado el mar,